Mohamed Salah y Sadio Mané, dos de los delanteros más letales de la Premier League y compañeros en el Liverpool, ahora sostendrán una batalla férrea frente a frente como auténticos rivales en el terreno de juego. ¿La razón? Resulta que Egipto y Senegal, las selecciones de ambos jugadores respectivamente, sostendrán tres partidos en un lapso de 2 meses y literal serán de vida o muerte. Primero, los faraones de Salah y los leones de Mané disputarán el título de la Copa Africana de Naciones, de la que, por cierto, Egipto es el máximo ganador en la historia de la competencia. La gran final tendrá lugar el 6 de febrero en el estadio de Onlembe, en Camerún, sede de este torneo continental. Un mes después, Salah y Mané volverán a dejar a un lado la amistad que los une en el Liverpool para ir por un boleto a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. La ida tendrá lugar entre el 24 y 26 de marzo en el Cairo, mientras la vuelta será entre el 27 y el 29 de marzo en Senegal. ¿Cuál de los Reds será el máximo vencedor de esta contienda? En 2 meses se sabrá el veredicto final. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.